reconoció en el informe que hizo de oficio el propio Consejo Económico Social Vasco. En este informe decía: el derecho de la libertad sindical constituye un derecho fundamental. Por ello, el Consejo solicitó al Departamento de Seguridad la suspensión de la tramitación del anteproyecto de ley para que se abriera paso a la negociación. Lo que solicitamos igualmente los sindicatos y los trabajadores. Recordemos también el artículo de ley 10 de este proyecto de ley, que define cuál es el modo de gestión. Solo admitimos un modo, la gestión y ejecución directa por diputaciones o ayuntamientos, que sea funcionariado, profesionales y en partes abiertos 24 horas. Pedimos una ley que fije unos tiempos máximos de respuesta a cualquier municipio de Euskadi, porque no puede haber una discriminación por el lugar de residencia en la atención de un servicio básico como es el de emergencias. Decimos sí a una ley de bomberos, pero no a esta ley de bomberos. Apoyamos la iniciativa del Departamento de Seguridad de aprobar una ley propia de los seis, esperada y necesaria, pero es una ley incompleta y deficiente que no soluciona problemas existentes en la actualidad. Queremos que la ley se apruebe, sí, pero con la participación del colectivo y de su representación sindical. Pedimos asimismo al Departamento de Seguridad y a los partidos políticos, en cuyas manos está ahora mismo la tramitación del proyecto, una postura valiente y responsable, que tenga en cuenta las aportaciones sindicales y así subsanar la falta de negociación. Muchos meses de trabajo en que los sindicatos se han reunido con vosotros, con los bomberos, y han buscado asesoramiento técnico de los profesionales, que son los auténticos conocedores en profundidad de los servicios de los seis, para preparar estas propuestas con rigor y que sean escuchadas. Pedimos a los grupos políticos que afronten los verdaderos problemas que la ley tiene que solucionar. Que Euskadi vuelva a ser pionera en legislación, como lo fue en el 96 con la Ley de Gestión de Emergencias. La ciudadanía debe conocer cuál es la Carta de Servicios de un 6, la cual debe ser igual en contenido y calidad de prestación, independientemente de la administración que lo preste. Pedimos una ley que regule las diferentes sedes de Euskadi, que verdaderamente facilite una prestación de servicio homogénico y básico en la ciudadanía, y no una ley que sin consenso técnico alguno sea una evolución de la del 96 con inclusión de nuevas figuras que merman y deterioran la profesionalidad de estos servicios, así como la de sus miembros. ¡Grupo Arte Herrera! Gure ikuspuntua erakustera. Jarraituko dira agerpen hauek egiten. Beste partidu politikoak ere bai eskatuko dabe gure agerpena hemen. Bai, ala ez. Beraien eskuetan dago. Agerpen guztietan erdeaz konparezentzia. Gaurkoak agerpen guztietan ez gara bilduko hemen. Eta bai, azkeneko tramitean, hor bai behar dugu guztion laguntza, guztion elkartasuna, arrazoia gure parte dagoelako, eta egun horretan, bai egon behar gara guztiok. Orduan, jarraituko dira agerpen hauek egiten, eta azken egune arte, bai jarraituko dugu. Eskerrik asko, eta gaurkoa bukatutza ematen dugu.